Lente Regional. Noticias y opinión. Cordial saludo a nuestros seguidores de lenteregional.com. Pues debido a la preocupación que hay en los ciudadanos, la Secretaría de Salud del municipio de Florencia viene adelantando una serie de estrictos controles en los centros de estética, las personas que ofrecen este servicio en el municipio. Doctora Mayerly González, Secretaria de Salud del municipio, ¿qué tipo de controles son los que se están adelantando? Bueno, un saludo a quienes nos ven a través del ente regional. La Secretaría de Salud Municipal ha intensificado todas sus acciones de inspección, vigilancia y control a los diferentes centros de estética y spa. Tenemos un censo establecido de estos establecimientos en el municipio de Florencia. Es allí donde estamos llegando, verificando efectivamente que cumplan con la normatividad para lo cual estos centros de estética han sido creados. Hasta el momento tenemos como resultado que se han realizado 3 clausuras totales temporales de estos establecimientos porque no cumplen con las condiciones y porque hemos evidenciado residuos peligrosos en este tipo de establecimiento donde podemos verificar que no les están dando el manejo adecuado a cada una de estos procesos. Doctora, ¿también se ha encontrado en algunos de estos centros que ofrecen servicios que no están autorizados por el ministerio? Es así, hemos evidenciado, importante resaltar y hacemos nuevamente énfasis que los únicos lugares autorizados para realizarse un procedimiento estético de cirugía, un procedimiento invasivo, son las IPS que están autorizadas para este fin. Los centros de estética y spa solamente pueden hacer moldeación del cuerpo, tratamientos para celulitis, para facial, pero para este tipo de procedimientos invasivos y estéticos no están autorizados. Hemos encontrado residuos peligrosos, hemos encontrado evidencias de medicamentos antibióticos que están utilizando, que demuestra que efectivamente están haciendo una práctica ilegal que no está autorizada dentro de estos establecimientos. Doctora, ¿han proliferado estos establecimientos en el municipio de Florencia? Hemos evidenciado casos. La semana pasada teníamos 6 casos en el municipio de Florencia. Dentro de esos 6, 5 se reportaron por el Civigila. El día lunes encontramos un caso nuevo, una paciente que ingresa al hospital María Inmaculada como consecuencia de un procedimiento estético que está causando daños en su salud. Así que hacemos el llamado a todas las mujeres del municipio de Florencia para que recordemos que solamente hay 5 instituciones prestadoras de salud, las cuales están habilitadas para hacer cualquier tipo de cirugía plástica, cirugía estética, y que solamente a ellas es donde podemos asistir. Un llamado a la responsabilidad y que tengamos en cuenta que estamos jugando con nuestra vida. Doctora Mayerly González, Secretaria de Salud de Florencia, gracias por atendernos aquí en Lente Regional. Los centros de estética en la mira de las autoridades de salud en razón a que en muchos casos se han encontrado fallas en la prestación del servicio y en otros pues están prestando servicios que no son autorizados por el Ministerio de Salud. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión.